¿Sabe que Picasso ha nacido en Málaga, en Andalucía? En la adolescencia vivió en Coruña, en Galicia, pero es aquí que se formó, aquí que vivo, con Barcelona, que tiene un cariño particular. Este museo es el testimonio de la relación vital de Picasso con la ciudad de Barcelona. Picasso en todas épocas, hasta la muerte, ha vivido solamente para crear pintura, crear esculturas, crear grabados, y se ha revolucionado a sí mismo, se ha renovado a sí mismo toda su vida. Quizá es el pintor más reconocido, más conocido del siglo XX, y quizá de todos los siglos. Es muy presente, es de una gran actualidad, que al nivel de las exposiciones, al nivel de la comunicación al nivel internacional, se habla más de Picasso, y este año tenemos una mirada particular sobre esta obra tan importante, tan singular del siglo XX.